Recordar que este edificio fue en su momento cedido por el Gobierno de España a la Universidad de Salamanca para este proyecto es obligado, como que el presupuesto de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León financiará el desarrollo de las obras en los próximos años, que permitirá que la ciudad de Salamanca siga siendo un referente, señor alcalde, en la enseñanza del español y en las industrias del español, y que la universidad cumpla con uno de sus propósitos estatutarios reflejados en el artículo 2 de los estatutos de la universidad, que es cultivar el español. Esta es una de nuestras misiones institucionales. Tiene en primer lugar la palabra el ilustrísimo señor alcalde de Salamanca, don Carlos García Carballo. Hoy es un día muy importante para la ciudad de Salamanca, porque comienzan las obras para convertir este edificio en el Centro Internacional del Español, que aspira a ser un referente en la investigación y estudio de nuestro idioma. Este proyecto nace de la suma de voluntades y esfuerzos de muchas personas y de muchas instituciones, todas ellas representadas hoy aquí. La Junta de Castilla y León, el Gobierno de España, la Universidad y el Ayuntamiento de Salamanca. Sin la colaboración de todos, no hubiera sido posible sacar adelante esta iniciativa para consolidarnos como Centro Mundial de la Enseñanza de la Lengua de Cervantes. Para llegar aquí se ha recorrido un largo camino en el que nos hemos volcado desde el primer minuto, mediando ante el Gobierno de España de Mariano Rajoy para la cesión de este edificio tan emblemático, de manera que este proyecto se haga realidad, como ha dicho el señor rector, gracias a una inversión millonaria de la Junta de Castilla y León. Vamos a seguir volcándonos en el futuro, porque entendemos que el español es uno de nuestros principales patrimonios, un gran activo para esta ciudad que estamos obligados a poner en valor. Nuestro idioma es un elemento cultural de primer orden que genera riqueza y empleo. Cada año, alrededor de 30.000 personas eligen Salamanca para aprender, perfeccionar y practicar nuestra lengua, convirtiendo a la ciudad en uno de los referentes del turismo idiomático. Nuestra condición de ciudad universitaria, joven y acogedora, junto con el prestigio de nuestras universidades y el elevado número de centros de enseñanza acreditados por el Instituto Cervantes, hacen de Salamanca el lugar ideal para el aprendizaje del español. Tenemos claro que somos el mejor destino. Y lo digo desde un legítimo orgullo como alcalde de la ciudad. Por ello hemos potenciado en los últimos años nuestra marca Salamanca, ciudad del español. Un dato que lo ratifica. Más de 500 acciones promocionales para difundir esta seña de identidad a lo largo de este mandato, con las que hemos llegado a 15 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, los países nórdicos. Nos proyectamos fuera de nuestras fronteras, sí, pero también hacemos a los estudiantes partícipes de nuestra cultura. Para ello, contamos con una oficina de información y atención al estudiante de español, que fue el primer espacio municipal de este tenor en España y desde el que se impulsan iniciativas pioneras, como la edición el pasado año de la Guía de Recursos y Servicios de Salamanca. No nos conformamos, vamos a seguir avanzando para aumentar el número de estudiantes y mantener la calidad de nuestro destino en línea de la Universidad de Salamanca. El Centro Internacional del Español es ya un proyecto de ciudad, será un gran aliciente. Esta infraestructura, incluida en el programa del octavo centenario, va a permanecer para siempre en la ciudad, como ya ocurrió con los edificios culturales con ocasión de la Capitalidad Cultural en 2002, o los medallones de la Plaza Mayor con motivo del 250 aniversario de nuestra obra. Su construcción, sumada al Centro Documental de la Memoria Histórica, impulsará además la Plaza de los Bandos como un nuevo foco cultural. En palabras del académico salmantino Víctor García de la Concha, el español quedará. Este centro internacional será una de las grandes referencias y generará nuevas oportunidades a nuestra ciudad. Hoy estamos en lo que fue la delegación provincial
del Banco de España. Este edificio comenzó a construirse en el año 1936 y fue el arquitecto Romualdo de Madariaga Céspedes quien diseñó un edificio que en principio en su diseño era neoplateresco. Pero hasta 1940 no se finalizaron las obras con el arquitecto Guillermo de Liderman, quien concluyó ya la obra, dejando un edificio, como podemos ver, más sobrio y más austero que en el diseño primero, pero de gran belleza, un edificio de gran belleza en nuestra ciudad, un referente que ha sido a lo largo de los años. Desde entonces, este edificio ha estado prestando sus servicios como Banco de España hasta el año 2004. Tras su cierre, este edificio ha estado albergando diferentes actividades, exposiciones, etcétera, ¿no? Ahí me he encontrado además, justo cuando entrábamos, con personas más jóvenes que me comentaban: hemos entrado en este edificio, lo hemos conocido. No lo han conocido como delegación provincial del Banco de España, pero lo han conocido como lugar de exposiciones, de belenes, de algunas actividades que se han venido desarrollando en la ciudad, con lo cual ha seguido prestando un servicio y ha estado abierto a la ciudad. En estos años, desde su cierre en el año 2004, se han barajado distintos proyectos para su uso y para disfrute de nuestra ciudad y de la ciudadanía. Pero ha sido con motivo del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, este acto tan importante de Estado y de universidad, de toda la universidad española, a través de la imagen de nuestra universidad, como a través de esta comisión interministerial, vincula de alguna manera a esta importante conmemoración la iniciativa de albergar en este edificio el Centro Internacional de Referencia del Español, impulsado por nuestra universidad, la Universidad de Salamanca. Con fecha de 21 de enero del 2016, este edificio se incorpora al patrimonio del Estado, el edificio del Banco de España de Salamanca. Y es en este momento cuando el Gobierno de España puede ya y cede las instalaciones de este edificio para que sea la sede del Centro Internacional del Español. La Junta de Castilla y León se adhiere a este proyecto de difusión del español de una manera generosa para su rehabilitación. El 17 de mayo del año 2016, el entonces Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas entrega el edificio a la Universidad de Salamanca. Y tras la firma del acta de afectación, este inmueble pasa a formar parte ya de la institución académica para la puesta en marcha del Centro de Referencia del Español. Este acta de afectación de la Universidad de Salamanca plantea una serie de acuerdos, uno de ellos importantísimo, al que ha hecho ya mención nuestro alcalde, y es que también va a albergar la Salamanca Ciudad del Español. Por tanto, el Ayuntamiento de Salamanca va a tener aquí, a través de este proyecto tan interesante y que lleva tan comprometido de Salamanca Ciudad del Español, un espacio también importante. Esta es una clara muestra de la importancia de la coordinación interinstitucional y que de los grandes proyectos salen de esos acuerdos, en los que todos sumamos. Es para mí, como no puede ser de otra manera, un placer estar hoy presente en un acontecimiento que considero histórico, en el que se presenta este importante proyecto de Centro Internacional de Referencia del Español. Un proyecto que, aunque vinculado a la academia y vinculado fundamentalmente a la universidad, es un proyecto de todos y es un proyecto que viene a poner a Salamanca en el centro de la cultura desde la difusión del español. Hoy es un día de celebración. Presentar este proyecto para nuestra ciudad con el apoyo decidido de todas las administraciones, creo que es día de celebración y en ese sentido creo que todos y todas nos podemos felicitar.
el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, cuya ejecución material arranca ahora, está concebido como un espacio innovador, un espacio que se basa en las nuevas tecnologías y en los nuevos conceptos de la enseñanza de la lengua. Este centro constituirá, sin lugar a dudas, para la Universidad de Salamanca y para todo el sector del español en Castilla y León, un pilar fundamental, un centro desde el que se ejecutarán proyectos que aborden la innovación y la investigación en esta materia y que nos permitirá la captación tanto de alumnos como de prescriptores a nivel mundial. Una actuación que, como saben todos, se enmarca en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca y que cuenta con la financiación de la Junta de Castilla y León con una inversión de 9 millones de euros. Salamanca y su universidad, Salamanca y su ciudad son el entorno más propicio para contener un centro avanzado de estas características que supondrá un impulso para el futuro de nuestra lengua. La historia así lo referencia. Ya en 1492, Antonio de Nebrija publicó en esta ciudad su Gramática, que constituyó la primera obra dedicada al estudio de la lengua castellana y de sus reglas. Por otra parte, en 1929, 11 estudiantes asistieron a las primeras clases de español para extranjeros, siendo el germen de los cursos internacionales de la Universidad de Salamanca. Y posteriormente nacieron en esta misma ciudad las primeras escuelas privadas de enseñanza del español, cuyo volumen de negocio supone en la actualidad más del 70% del sector en Castilla y León. La creciente presencia del español en el mundo justifica y avala el potencial del Centro Internacional del Español. Según los últimos datos del Instituto Cervantes, en 2018 el número de hablantes de español como lengua materna superaba los 480 millones y el de personas que se podían comunicar en nuestro idioma se incrementó hasta situarse por encima de los 577 millones. Ambas cifras superan las estimaciones y ratifican un año más la segunda posición del idioma español a nivel mundial, tanto como lengua materna como en el cómputo global de hablantes. Y Castilla y León se ha posicionado en España como la comunidad más pujante en la promoción de la enseñanza del español para extranjeros. Y desde la Junta de Castilla y León favorecemos la calidad de la enseñanza de nuestras universidades y de nuestras escuelas acreditadas por el Instituto Cervantes, convirtiendo nuestra milenaria lengua en un activo económico, en un recurso turístico y en un motor de creación de empleo. Y junto a nuestra intensa labor de promoción de Castilla y León como destino para aprender español, articulamos programas que favorecen el emprendimiento y la innovación, impulsan la llegada de estudiantes procedentes de nuevos entornos geográficos y fomentan programas de prescriptores, facilitando que más de 1.000 profesores de español realicen cursos de formación cada año en nuestra región. Además, tenemos que recordar que Castilla y León fue la primera comunidad autónoma en elaborar un plan específico para favorecer al sector del español para extranjeros. Y el pasado diciembre aprobamos el tercer plan del español como lengua extranjera de la Comunidad de Castilla y León para el periodo 2018-2020. Un plan que incide en el emprendimiento, en la dimensión del sector, en la innovación y en la internacionalización. Como novedad más importante contemplada en este tercer plan del español es la puesta en marcha del Centro Internacional del Español, cuyas obras comienzan ahora. Quiero referirme al número de estudiantes que realizaron cursos de formación en escuelas y universidades de Castilla y León, que en 2018 aumentó casi en un 10% respecto al año anterior, superando la cifra de 50.000 estudiantes. Salamanca sigue siendo la provincia que acaparó mayor número de alumnos, con más de 34.000. Los principales países de procedencia fueron Estados Unidos, China, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, entornos geográficos en los que la Junta de Castilla y León realiza una amplia promoción de nuestra oferta idiomática. Y en este marco, el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca
está llamado a ser una institución clave a nivel mundial en el ámbito de la investigación del español y abordará de manera novedosa tres ejes programáticos: la docencia, la investigación y la divulgación, dentro de la expansión de nuestro idioma en el mundo y respondiendo al carácter cada vez más multidisciplinar que los estudios del español exigen. Hoy estamos sentados en esta mesa representantes de cuatro instituciones. Creemos que la coordinación interinstitucional es clave para que Salamanca y Castilla y León se sigan posicionando en el estudio del español. Y hoy nos comprometemos a seguir trabajando de forma coordinada para desarrollar el potencial innovador de la enseñanza del español para extranjeros. Un trabajo conjunto, un trabajo de futuro, un trabajo para que Castilla y León continúen siendo referencia mundial en la enseñanza del español. Hace unos meses tuve oportunidad de visitarlo, acompañado por el arquitecto de la Universidad de Salamanca, Eduardo Dorado, y por el equipo de español de la Universidad de Salamanca. Y como si hubiéramos entrado por alguna de las puertas del Ministerio del Tiempo, creo que todos tuvimos la sensación de hacer un viaje al pasado. Acompañados por el gorjeo de las palomas que han hecho de esta sede del Banco de España residencia y también, por desgracia, cementerio, bajamos al sótano. Iluminándonos con los móviles, entramos en la cámara acorazada, vacía, sobrecogedora, todavía con rótulos de pesetas. Y recorrimos en fila india el pasillo que la rodeaba, donde antiguamente se hacían las rondas de guardia. En la planta baja, en la que ahora estamos, los mostradores de atención al público, otra hora llenos de actividad, estaban, como ven, pues, con los achaques del tiempo. Subimos a las diversas plantas, vimos las viviendas del director, de los trabajadores del Banco de España y pudimos comprobar de primera mano la decadencia propia de llevar tanto tiempo deshabitadas. Y entre otras curiosidades nos encontramos con una hilera de pilas de lavar, como la que usaba mi madre in illo tempore, o la herrumbrosa maquinaria del ascensor. Y al final, incluso en un prodigio de destreza, subimos por las escalas de mano a los torreones para contemplar desde arriba este edificio empezado en plena guerra civil y acabado por el arquitecto alemán Liedermann una vez acabada la contienda. Al tiempo que hacía ese viaje al pasado, intentaba también hacer, gracias a los planos y las infografías que tienen aquí, un viaje al futuro, a lo que será, cuando acaben estas obras, el Centro Internacional del Español. Eduardo describirá la parte arquitectónica. Yo me voy a referir brevemente al contenido previsto para el edificio, contenido que por lo demás no ha variado sustancialmente del planteamiento inicial. Este contenido puede verse en dos dimensiones, la vertical, la de las plantas del edificio, y la horizontal, la de su alcance. Empezando por la vertical, la planta baja estará abierta a todo aquel que quiera visitarnos. Queremos hacer del Centro Internacional del Español un espacio abierto. Habrá, como ha dicho el señor alcalde, un punto informativo para explicar la importancia del español, Salamanca, ciudad del español, como activo de la ciudad y también como activo de la comunidad autónoma, e intentaremos mostrar también su relevancia a nivel global como una de las principales lenguas internacionales. Esta planta está pensado destinarla a la divulgación, con espacios para exposiciones, conferencias, presentaciones de libros, proyecciones audiovisuales, actividades relacionadas con las lenguas, con el español, por supuesto, pero también con otras, para públicos de todas las edades. La planta primera estará destinada al aprendizaje y la creación con bibliotecas virtuales y aulas. No será un edificio de libros, por así decirlo, sino de libros virtuales. La idea es que puedan llevarse a cabo en ellas todo tipo de cursos relacionados con el español. Por supuesto, cursos sobre la lengua española y la literatura en español, pero también otros transversales que pongan en relación la lengua con la historia, con los medios de comunicación, con la cultura de masas, con las redes sociales, con los estudios de género, con la ciencia forense, con la economía, con el derecho, con el cine, con la escritura creativa, etcétera, etcétera. Queremos que el centro trascienda la dimensión filológica e interactúe de manera transversal con otros ámbitos del conocimiento. La planta segunda se dedicará a la investigación. Allí estará alojada la Cátedra de Altos Estudios del Español. Habrá espacio allí para que estudiantes de posgrado, profesores e investigadores de cualquier lugar del mundo puedan trabajar e investigar in situ o tengan también un acceso virtual a los recursos del centro. Asimismo, el centro quiere estar enlazado con el mundo del hispanismo, con las instituciones que en todo el mundo se ocupan de nuestra lengua, con la Real Academia Española, por supuesto, la Asociación de Academias, el Instituto Cervantes, las universidades, asociaciones de profesores, investigadores y público en general.
La planta bajo cubierta estará destinada a la transferencia a emprendimiento. En ella tendrán su lugar empresas y emprendedores que trabajen en proyectos relacionados con el español, creación de aplicaciones, aprendizaje, plataformas de enseñanza, diseño de materiales, etc. Y, bajando ahora ese semisótano, donde están las cámaras acorazadas, será también aprovechado para exposiciones especiales, lecturas dramatizadas, microteatro y todo aquello que vayamos viendo que contribuye al desarrollo de este centro. Esta dimensión vertical y física se combina con la dimensión horizontal que entiende el centro a manera de los círculos que va creando una piedra que cae en un estanque, que en una serie de círculos concéntricos en los cuales el primero de ellos estaría centrado en Salamanca como ciudad del español y en un lugar donde los salmantinos y las personas que nos visitan puedan entrar y aprender sobre nuestra lengua, literatura, etc. El segundo círculo permitirá a la comunidad autónoma tener también un espacio para llevar a cabo los objetivos que periódicamente se marca, con los planes del español, congresos, misiones inversas, estudios de mercado, etcétera, entre otras posibles actividades. El tercero intentará ser un foco de interés y de atracción a nivel nacional hacia nuestra lengua, alejado un poco del centralismo de Madrid, en donde tienen sus sedes la Real Academia, la Asociación de Academias, el Instituto Cervantes, etcétera. El español tiene que estar más allá de Madrid, donde también están, por otra parte, los ministerios que tienen que ver con nuestra lengua, educación, cultura y exteriores. El cuarto círculo tiene la idea de convertir el centro en un lugar de encuentro para el mundo hispano. El espíritu que guía al CIE es panhispánico en el buen sentido de la palabra. Ni el español es patrimonio de Castilla o de España, ni el mejor español se habla aquí. El mejor y el peor español se habla en todos los sitios. El español es de todos los hispanohablantes, de la vastísima comunidad de países en Hispanoamérica que lo han asumido como lengua propia y también de la pujante población hispana en los Estados Unidos. Y aún más allá, y este sería el último círculo, el español es también de todos aquellos que lo aprenden, que lo leen, que ven su cine, que están interesados por su cultura, por su historia, por su política, por la ciencia. El español es de todos y todos ellos tendrán aquí su casa. Querría decir unas palabras sobre los antecedentes del edificio. Bueno, el edificio en el cual nos encontramos, el solar, en su momento, como se ha comentado, era el Hotel del Comercio, fue un hotel muy importante durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Era un hotel muy lujoso que albergaba hasta 300 personas, tenía unos jardines muy frondosos y era un espacio de referencia de la ciudad. En 1932 se adquirió la propiedad del hotel y en 1935 se adquirieron por parte del Ayuntamiento los solares adyacentes para poder construir un edificio que estuviera exento. Eso permitió que se pudieran abrir las calles perpendiculares que unen la Plaza de los Bandos y la calle Zamora con la calle Toro, que son las calles Rector Lucena y la calle Brocense. Aquí tenemos una primera imagen de 1935, que como ya se ha comentado, el arquitecto Romualdo de Madariaga fue el que lo diseñó. Bueno, es una arquitectura muy sobria, con unas líneas muy sencillas. Bueno, esto como anécdota es una noticia de la Gaceta Regional en 1936, en el cual se presentaba la construcción del edificio y se decía que costaría en torno a 3 millones de pesetas la construcción del edificio. Ahora la rehabilitación costará algo más de 3 millones, pero no de pesetas, precisamente. Bueno, algunas imágenes de la construcción del edificio. Aquí ya está el edificio terminado. El edificio, como también se ha comentado, se construyó del 36 al 40, se interrumpió por la Guerra Civil y lo terminó el arquitecto alemán Lindemann, efectivamente con una arquitectura muy sobria y muy alemana. Aquí se pueden ver los mármoles negros, los recercos de piedra, tan característicos de la arquitectura alemana de aquella época. La obra se inauguró en 1942. En cuanto a los requerimientos normativos, bueno, este es un edificio con una catalogación estructural, por lo tanto hay que mantener la envolvente del edificio y bueno, lo que sí se ha permitido es que este lucernario que tenemos sobre nosotros se eleve dos plantas hacia arriba para así poder incorporar el patio como gran espacio central del edificio, lo cual, bueno, consideramos que es un gran acierto y bueno, como también se ha dicho, estará destinado a la extensión entre el saber, la divulgación, el aprendizaje y estudio, la investigación y, por fin, pues, la transferencia del conocimiento.
A su vez, el edificio, al tener la protección estructural, habría que mantener la estructura existente, pero se hicieron unos estudios previos que demostraron que la estructura no estaba en buen estado, tiene muy poco acero y demás. Entonces, bueno, la estructura horizontal se tendrá que demoler y se mantendrán los muros perimetrales, la formación de los torreones y también lo que es las cámaras acorazadas y el entorno de las mismas. Se puede ver ahí en unas líneas rojas los muros que se mantendrán del edificio. En cuanto al nuevo proyecto, los aspectos más relevantes del diseño, en primer lugar, bueno, sería el respeto por la historia del edificio, un poco lo que hemos hablado antes. Ahí se puede ver una planta de la planta semisótano, bueno, donde se ve cómo se integran las cámaras acorazadas con sus puertas que aparecen en azul. Aquí podemos ver una imagen de la cafetería que habrá en la planta semisótano y cómo ese muro de hormigón, que se pretende que se desnude ese muro de hormigón para que se vea la potencia de esa cámara acorazada y quedará integrada con los nuevos espacios. A su vez, hay otros elementos que se mantendrán, como los portones exteriores, las rejerías y, bueno, abajo también se puede ver una puerta de las cámaras acorazadas. La segunda idea del edificio es que es un edificio muy abierto hacia el exterior. La idea es que estos portones estén abiertos siempre y tengan unas puertas de vidrio de tal forma que la plaza se introduzca en el edificio, que sea un zaguán muy, muy abierto que invite a la entrada a todos los asistentes. Aquí se puede ver otra imagen, se respetará la estructura del edificio con la escalinata que hay y de forma tangencial se accederá a este gran espacio. La segunda idea, quizá la principal, es este gran espacio de referencia que tendrá unos 15 por 15 por 12 metros de altura, iluminado cenitalmente, con un lucernario que estará retroiluminado. También será el espacio de referencia del edificio. Por ejemplo, esta es la planta primera y este centro de recursos digitales estará volcado visualmente hacia ese espacio central. Aquí se pueden ver algunas imágenes de la presencia de ese gran espacio en cada una de las dependencias del edificio. Planta segunda, que albergará la Cátedra de Altos Estudios del Español y una serie de dependencias de investigación, también estará volcada hacia ese espacio central. Bueno, otra de las ideas del proyecto es la reversibilidad y las distintas posibilidades de uso, tanto en planta semisótano como en planta baja. Aquí podemos ver no solo este espacio central, sino las crujías laterales, que, bueno, en un momento dado puede ser todo un único espacio para una gran presentación, una gran exposición, cualquier tipo de acto. Hay una sala de conferencias con unas butacas retráctiles que se pueden plegar y puede quedar también completamente abierto, con lo cual podrá ser un gran espacio o se podrá compartimentar tanto la sala de conferencias, que a su vez tiene posibilidad de subdivisión en dos espacios, y también en la fachada norte se podrá compartimentar en uno o varias dependencias con unos tabiques plegables que bajan desde el techo. Aquí se pueden ver esa imagen, por ejemplo, con una exposición y cómo en el techo se podrían desplegar esos tabiques para compartimentar los espacios, la sala de conferencias. Como no podía ser de otra manera, otra de las ideas principales, porque hoy en día tiene que ser así, es la sostenibilidad, el ahorro y eficiencia energética y el bienestar de los ocupantes. El edificio estará dotado de certificaciones internacionalmente reconocidas, como son la LEED y la WELL. La certificación LEED está relacionada con el ahorro y eficiencia energética y tiene muchas implicaciones, no solo en el aislamiento de la envolvente del edificio, en el diseño de las carpinterías, de los vidrios, de los sistemas de oscurecimiento, en instalaciones muy eficientes y con mucha posibilidad de sectorización, etcétera. Y la certificación WELL, que es más referida al bienestar de los ocupantes, a la calidad del aire y otra serie de medidas. Entonces, el edificio tendrá esas certificaciones. Y, bueno, por último, la planta bajo cubierta, que ahora está inutilizada, pues también se utilizará para la transferencia, para esas empresas de emprendimiento y tendrá, bueno, una serie de espacios que estarán iluminados también cenitalmente.